tarde, pero quiero hablar de la doctrina de adopción enfocada en Efesios capítulo 1, 3 hasta 14. Pero oramos rápido para antes que hagamos esto. Señor Jesús, gracias por ser tan bueno con nosotros, aunque no merecemos tu gracia, que tú bajaste del trono y tomaste, viviste la vida que yo no era capaz de vivir, y tomaste la ira de Dios que yo merecí. Era como mi sustituto para que yo pueda ser sentado en la mesa, llamado tu hijo, no más tu enemigo. Y un día tengo la esperanza de ser glorificado con mis hermanos en Cristo en el cielo para eternidad. Y oramos que las palabras que salen esta noche no son de mí, no son a mi opinión, pero es tu palabra de Dios que habla por sí mismo, que es suficiente, no tiene error, y queremos enfocar en Cristo y no en hombre. Y gracias por esta palabra, en nombre de Jesús, amén. Entonces, comenzando en este capítulo 1, en Efesios, queremos primero comenzar a saber quién está hablando, con quién está hablando esta sección. Y algo importante, la Biblia interpreta escritora. Entonces, Pablo comienza sus cartas diciendo con quién está hablando. Y comienza así. Mucha gente escuchan estas palabras y dicen que está hablando a todo el mundo, pero no, está hablando con su iglesia. Y como sabemos esto, él dice que Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceden gracia y paz. Entonces aquí vemos que está hablando a los santos, gente que son fieles a Cristo, y está hablando con su iglesia. Y también comienza la carta diciendo Pablo, apóstol de Cristo Jesús, y escuchamos un poquito de apóstol, y eso es algo importante. Sí significa alguien que es enviado, pero también tenemos que tener cuidado con esta palabra. Por ejemplo, es algo que mucha gente hoy en día usen para elevar su autoridad, ¿cierto? Entonces dicen que soy apóstol, soy profeta, pero lo hacen para recibir la gloria de sí mismo, para ganar más atención, que elevar su autoridad para que puedan decir, pues si la palabra dice esto, pero yo digo esto. Y es peligroso, eso es como falsa enseñanza que comienza de entrar a la iglesia. Entonces tenemos que entender qué es un apóstol. Sí es alguien enviado, y sí podemos, cuando llamas a un misionero, sí es una posición de apóstol. Pero Pablo está mostrando que está diciendo que, mira, yo soy un apóstol, pero con autoridad, porque yo estoy ayudando de establecer la iglesia. Entonces, está hablando específicamente, cuando habla de apóstoles, los 12 apóstoles, los discípulos de Jesucristo, pero también era gente que era testigo de la resurrección de Cristo, también elegido de Espíritu Santo. También tienen las capacidades de hacer señales y maravillas, y también en el caso de Pablo era un caso muy raro, porque él estaba persiguiendo la iglesia, pero vio a Cristo cara a cara en su conversión. Entonces él tenía que defender que sí soy apóstol, sí era un testigo de Cristo, y lo que estoy diciendo no son mis palabras, pero tiene autoridad de Dios. Entonces es importante entender esto. Entonces cuando la gente usa estas palabras, estos títulos, tenemos que tener cuidado y examinar qué están intentando hacer. Entonces Pablo está diciendo que tengo autoridad de decir esto a la iglesia. Los apóstoles estaban estableciendo la fundación de la iglesia, base de la iglesia, y por eso que dice sobre fueron estos dos apóstoles quienes fueron la base de la iglesia, siendo Jesús la piedra angular. Eso es lo que vemos en Efesios 2:20. Entonces
La iglesia fue establecida por los apóstoles, era una oficina, y Jesús es la piedra angular. Si recuerdas, en Jerusalén tuvo puertas a la ciudad que era así, y la piedra angular está en medio. Si quitas esto, todo se cae. Entonces eso es lo que está hablando. Entonces no hay apóstoles en el sentido de Pablo y los doce, porque no tenemos que establecer la fundación de la iglesia, ya está establecido. Sí hay mensajeros, como escuchamos esta noche. Entonces, ¿quién es la iglesia? Jesús dice en Juan 15:16, no me escogieron a ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruta. Entonces, lo que vemos es que la iglesia son pecadores que no merecen la gracia de Dios. Es que Él es una obra en su vida, Él escogió, Él recibe la gloria, y éramos muertos en pecado como los hermanos de Aarón, pero ya estamos vivos en Cristo y estamos en la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Entonces Dios los escogió según su voluntad. Esto es algo muy importante, es decir, que si era mi voluntad, si soy muerto en pecado, ¿cómo puedo tener una voluntad de escoger a Dios? Algo tiene que radicar, tiene que pasar. Dios tiene que hacer algo. Y si yo puedo hacer algo, yo puedo tomar el crédito, yo puedo tener la gloria, ¿sí? O decir, por lo menos, es parte de algo en mi salvación. Entonces, Él da un corazón nuevo a través de regeneración. Es interesante, leemos esto en Ezequiel 36:25. También encontramos esto en Tito 3:5. Ezequiel es la profecía de lo que viene en la iglesia, y que un muerto en pecado que tiene un corazón de piedra, pero por regeneración Dios da un corazón de carne. Este corazón de carne ya resucita a esta persona que era muerto en pecado, y ya comienza de hacer una obra en su corazón, produciendo fe en su corazón. Entonces, cuando Él nos dio un corazón nuevo, esto produjo fe, y para que esta persona que era muerta en pecado ya ve en su pecado lo que es, ya odien su pecado, arrepienten y comiencen a obedecer, pero es porque Dios comenzó la obra en ellos. Entonces la iglesia son aquellos que mueren diariamente a sus deseos pecaminosos, producen frutos, busquen la santidad a través de una vida de obediencia, no para obtener su salvación, ni siquiera para mantenerlo, pero también simplemente porque quieren ser puros y porque amen y tienen gratitud. Eso es lo que, si mis hijos quieren ganar mi amor, esto no es amor, que no estoy dando amor sincero, ¿cierto? Si ellos tienen que hacer algo para recibir mi amor o mantenerlo. Pero cuando ven que yo sé que mi padre va a amarme, no importa lo que hago, puedo fallar mil veces, pero Él siempre va a amarme. Que entonces ya no están trabajando para mantener mi amor, simplemente están obedeciendo porque aman a su padre, quieren dar honra y quieren hacerle feliz, ¿cierto? Entonces eso es algo muy importante de entender, la diferencia. Y entonces la iglesia es la esposa y el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, que tiene espíritu de Dios. ¿Y cómo podemos profanar el templo de Dios con pecado que tengo? Fuimos comprados con un precio. Entonces, cuando miramos el versículo 3 y 4, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él.
Entonces, ¿qué es la bendición espiritual? Mucha gente hoy en día quiere la bendición de riqueza, quiere trabajos, quiere salud. Muchos predicadores predican esto, es el evangelio de prosperidad, ¿cierto? Que si haces esto, Dios va a bendecirte, si haces esto. Pero sabemos que una vida cristiana es que toma nuestra cruz, hay sufrimiento, hay tribulación. Obviamente Dios bendice en muchas maneras, pero está hablando que las bendiciones espirituales, la salvación, justificación, adopción, Espíritu Santo, santificación, glorificación. Entonces es Jesús que vino para salvarnos, es Él que justifica, un juez, que Dios mira a un pecador, y si puedes imaginar que está en corte, y esta persona merece castigo, estar en cárcel por el resto de su vida, y Cristo toma su lugar en la corte, y dice, no, yo quiero darle mi rectitud, mi justicia, y vestirlo con esto. Y allá el juez mira, no al pecador, pero ve la justicia de Cristo. Y ya puede decir, ya no te veo como pecador, ya veo Cristo. Y entonces eso es importante entender, la justificación. Reformación pasó porque la Iglesia Católica estaba intentando torcer esto. Y tenemos que entender lo que esto significa. Esas bendiciones son de Cristo, no son de hombres, no son de nadie más pero Cristo. Es Él que nos es conocido, Él que eligió, nos separó del mundo para ser santos, sin culpa. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que Dios conoció antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, también los glorificó. Entonces, Él tuvo que conocernos antes que naciste, existe algo. Y porque Él conoció los que iba a escoger, Él predestinó para ser transformados y ser como su Hijo. Y si miras esto cuando dice que predestinó, también llamó, todo termina con el pasado, ¿cierto? No es que va a predestinar, no es va a llamar, es que en su mente ya es hecho. Es como Dios es infinito, somos finitos, no podemos imaginar esto. Para Él, cuando alguien viene a Cristo, Él lo mire justificado, ya ve que es llamado, justificado y también glorificado. Ve su potencial, ya ve que un día va a estar conmigo sin pecado, libre de este mundo, y va a estar conmigo por eternidad. Eso es algo hermoso que perdimos cuando lees estas escrituras y intentar de meter nuestras opiniones y no escuchar lo que la palabra está diciendo. Muchas veces elevamos humanidad y bajamos Dios. Y que hombre es esto, hombre es hizo tantas cosas, Él hizo esto para hombres, pero es por la única razón porque respiras, es para glorificar a Dios. En versículos 5, 6 y 6 dice, nos predestinó para ser, ¿qué? Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza a su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, ¿por qué nos predestinó? Es porque éramos enemigos de Dios y Él hizo algo en nosotros para ser hijos de Dios. Eso es algo importante porque hoy en día muchas personas, yo no sé si escuchas esto mucho en Guatemala, pero especialmente en Estados Unidos, que Dios ama a todos. Tenemos que tener tolerancia porque tenemos que todos, si es gay, si es esto, tenemos que amar a todos porque Dios ama a todos como son, que Él ama al pecador y bajamos la santidad de Dios y reducimos esto y elevamos hombre. Eso es muy importante entender que Romanos 9:8 dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son descendientes naturales,
Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Colosenses 1:21 dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Eso es algo tremendo cuando mires esto. Esto corta. Cuando yo miro esto, yo tengo que pausar y pensar, porque yo crecí en la iglesia. Yo pensé que era un buen niño, que no hice tantas cosas malas. Yo sabía todas las cosas buenas decir. Mis padres me enseñaron todas las palabras, cómo cantar, cómo alabar, cómo orar bien, todo eso. Y pensé que era bien. Pero la palabra de Dios comienza a evaluar esto. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué estaba obedeciendo? ¿Estaba arrepintiendo? ¿Quería arrepentir porque mis padres me enseñaron esto? ¿O porque Dios hizo una obra en mi vida? Ya me doy cuenta que siempre dije, pues sí, yo hice este pecado, pero es porque yo estaba con estos amigos, o porque yo estaba con esta muchacha, o yo... siempre era una excusa, no era un dolor por mi pecado. Entonces me di cuenta que yo no era salvado, aunque pensé parecido, porque la palabra de Dios dice que si dices una mentira, ya eres mentiroso. Si usas el nombre de Dios en vano, eres ya hiciste blasfemia. Si miras a una mujer y piensas cosas, que ya es igual como hiciste con esta mujer. Si enojas con alguien, ya mataste tu corazón. Entonces, cuando comencé a examinar el sermón del monte, yo dije, yo no soy quien pensé. Entonces, cuando miro esto y entiendo quién soy como ser humano, hace todo lo que voy a decir después más dulce. Porque cuando doy cuenta que yo no estaba buscando a Dios, porque yo estaba buscando sus beneficios, su paz, su amor, su propósito en mi vida, pero yo no estaba buscando a Dios. Es porque hasta que Él hizo una obra en mi vida, yo comencé de buscarlo porque Él estaba haciendo algo en mí. Entonces en Romanos 5:10 dice, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, el sermón del monte dice todas esas cosas que acabo de decir. Pero después de decir esto, Romanos 10 continúa a decir, fuimos reconciliados con mediante de la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. En Juan 1:12 dice, más a cuantos los recibieron, a los que creen en el nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces es peligroso cuando digamos que todos somos hijos de Dios, como es una buena familia, aunque esta gente odie a Dios, blasfeme en su nombre, pero digamos que todos somos hijos. Es cierto que es increíble que Dios, que nos enseña, Jesús estaba hablando esto en el Sermón del Monte, dice que ama a tu enemigo, ¿cierto? Dice esto. Entonces, eso es exactamente lo que Dios hizo para nosotros. Éramos enemigos, pero igual, Él murió por nosotros. Él amó a su enemigo. Pero yo puedo amar gente que no conozco. Yo puedo ir a ayudar a los pobres, a hacer muchas cosas y sentir un amor. Pero es un amor diferente con mis hijos. Cuando yo miro a mi bebé, es algo diferente, es algo extra, ¿cierto? Pero entonces eso es lo que Dios siente por sus hijos. En Gálatas 4, 5 a 7 dice, para respetar a los que estaban bajo la ley a fin que fuéramos adaptados como hijos, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones Espíritu de Dios. Eso, mira, que voy a profetizar sobre los huesos, voy a dar un corazón nuevo. Entonces, envío en nuestros corazones Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Hay una canción que dice, yo era tu enemigo, pero ya me siento en tu mesa. Eso es algo hermoso. Eso es decir que
esto no se logra a través de nuestra voluntad, sino a través del propósito de la voluntad de Dios. Dios no se regocija en los pecadores, y no es el pecado que Él ama, ni el pecadores como pecadores. En lo que Él se regocija es el rescate de los pecadores de pecado. Él sí quiere cambiarnos y va a cambiarnos, porque nada es imposible para Él. En versículos 7 hasta 10 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre y perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda la sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al bien tan propósito que otra vez, que antemano estableció en Cristo para llevarnos a cabo cuando se cumpliera a tiempo. Esto es reunir en todas las cosas, tanto las del cielo como las que están en la tierra. Entonces, Cristo estaba en el trono, satisfecho entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero bajo el trono para mostrar su gracia. Y esto es algo hermoso. En la cruz, Dios trató a Cristo como si hubiera vivido mi vida de pecado. Piensa de esto. Dios trató a Cristo, perfecto, inocente, como Él vivió mi vida. Y para que Él pueda tratar a mí como yo viví la vida de justicia de Cristo. Eso es increíble de pensar, que la justificación es que yo estoy vestido con la justicia de Dios. Yo soy pecador, yo lucho con el pecado, pero Él está haciendo una buena obra. Yo peques menos, sientes peor de tus pecados, ya ves que ayer las cosas que te gustó ya no te gusta hoy, que es la obra de Dios haciendo un cambio en tu vida. La voluntad de hombre no es libre, porque es lo que dice, que eres esclavo, eres muerto. Eso es lo que piensa, la gente piensa en esto, que la vida de un pecador es que estamos en el mar flotando y alguien tira una salvavidas y dice: tienes con tu fuerza, agarra esta cosa y vas a ser salvado. Pero la Biblia dice que eres muerto. Entonces, ¿cómo un muerto puede hacer algo? No, estamos en el fondo del mar, muertos en vida, como los huesos en Ezequiel, y Dios resucita esos huesos y da vida. ¿Y quién recibe la gloria? Él, no yo, porque yo no era capaz de hacer nada. Eso es puro gracia, ¿cierto? Entonces, todo está planeado, he cumplido el acuerdo de la voluntad de Dios. Si puedes imaginar que tengo una hormiga que está aquí en la Biblia, y la gente dice que la voluntad, no somos robots, que tenemos voluntad libre, y todo esto, pero si puedes imaginar que esta hormiga está en la Biblia y solo estoy haciendo esto, él está haciendo lo que quiere hacer, pero va en la dirección donde yo quiero, ¿cierto? Entonces, lo que ves como Josué cuando dijo: lo que tú querías hacer por mal, ya, yo decir, ya Dios usó bien por bien. Es exactamente lo que hace que, ok, Jonathan va en esta dirección, él quiere los deseos de su corazón, pero yo quiero que él va aquí. Entonces, él está haciendo la obra, y yo estoy responsable por mis pecados, por mis errores y todo, pero es Dios que está guiándome, diciendo: no, yo tengo un plan por tu vida, va en esa dirección. Entonces es Él que recibe la gloria. Entonces Elizabeth Elliot, que era una misionera, tal vez conoces, que su esposo fue un misionero en Ecuador, y el tribu mató a su esposo, y después los dos mismos hombres que mató a su esposo, que aceptó a Cristo, y ya hay iglesias establecidas y cosas así, pero ella dijo esto: para orar, hágase tu voluntad, debo estar dispuesto. Si la respuesta requiere
que mi voluntad puede ser, que mi voluntad puede deshacer. Cristo relevó su misterio de su voluntad y estaba, que estaba escondido en el antiguo a través de tipos y sombras. Por todo la, en, Agustino dijo que el Nuevo Testamento es escondido en el antiguo y el antiguo es relevado en el nuevo. Entonces, cuando vemos estos versículos, podemos ver que la palabra está apuntando a Cristo desde Génesis y es mostrando que este plan es por su gloria, que Dios, que Él es un hombre perfecto como lo hizo, pero no prometió que hombre era capaz de pecar, que nunca Adán y Eva y nosotros sí vamos a conocer Dios, pero no conocer realmente todos sus atributos, su ira, su justicia, su gracia. Si gracia es merecido, que no es gracia, es algo que mereces. Pero en el versículo 11 hasta 12 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de nosotros ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué es la herencia? Romanos 8, 12 hasta 17 dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme de ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo de ser esclavo, de miedo, sino espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, pues ahora sufrimos con Él, también tendremos parte de su gloria. Eso es algo hermoso de recordar. Eso es la cosa que todo lo que aprendimos, que nuestra condición de humanidad, que somos muertos en pecado, incapaz de hacer nada, pero Dios hace esta obra, hace todo esto, la gracia más dulce. En 13 hasta 14 dice: y en también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio que les trajo a la salvación y los creyeron, fueron marcados con un sello de que es Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, como leímos en Ezequiel 36:25, les daré un corazón nuevo, les infundiré espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra y ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Eso es decir que ya va a sellar con Espíritu Santo. ¿Qué significa ese sello? En Roma pusieron algo como una goma que era rojo y marcó con el sello de su anillo, diciendo que esto es mío, esto es mi autoridad como líder. Y eso es lo que Dios hace al corazón de los hijos de Dios. Dice que esto es mío, que nada va a sacar de mi mano, eso es mío. Eso es algo hermoso de regalar. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por escuchar a través de la palabra de Dios. Eso es lo porque predicamos, porque sabemos cómo yo no puedo forzar a nadie de ser salvado. Yo puedo manipular gente, yo puedo tener la música muy suave, decir las cosas emocionales y la gente llora y dicen repite esta oración, pero es simplemente emoción. Pero si soy fiel con la palabra y digo que yo soy, como Pablo dijo, yo llego no elocuente, yo, en mi debilidad, yo predico lo que dice la palabra de Dios y Dios hace la obra. Yo planto la semilla
y Él hace la obra en el corazón. Eso es el poder de la palabra de Dios. Entonces, muertos en pecado, como dijo, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los que estaban, en cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Y sigue en este versículo, como estamos leyendo, que éramos hijos de ira, eso es en Efesios 2. Y, pero de esta parte que los hermanos leyeron, que por la gracia, que sigue en 4 hasta 9 de capítulos de Efesios, por su gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó de muerte y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y sigue en versículo 8, dice, porque por la gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y la fe no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda se jacte. Entonces, lo que tenemos que hacer es examinar a sí mismo. En 2 Corintios 13, 5 dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está con ustedes? A menos que fracasen en la prueba. 2 Pedro dice en capítulo 1, 10 hasta 11, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen esas cosas, no caerán jamás, y se las abren de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Entonces, si estás en la fe, eres un hijo de Dios, eso es algo de celebrar. Si sientes que hay algo en ti que tal vez no sientes un dolor por tu pecado, y que sientes que tal vez es algo que yo tengo que hacer para ganar mi salvación, arrepiente de tus pecados y ponga tu confianza en Cristo solamente. Eso es muy importante. Charles Spurgeon dijo esto: ¿quién debe tener autoridad en la materia de adopción por gracia? ¿Los hijos de la ira? Seguramente no. Y sin embargo, todos los hombres son tales. No es lógico, según el sentido común, que nadie excepto el Padre puede tener la discreción de adoptar. Entonces, Espíritu Santo es un sello, es un depósito. Dice que si pongo un depósito en algo, es decir, esto es mío. Eso es algo importante recordar. Si eres un hijo verdadero de Dios y piensas que si pierdes esa salvación, ¿qué pasaría? Eso es de pensar que, ok, si cuando Jesús nos salva, ¿qué pasa? Ok, Jesús tomó la ira que tú y yo merecemos, arrepentimos, nos da un corazón nuevo, eso produce fe, eso nos causa de arrepentir nuestros pecados, nos justifica. Entonces dice que ya yo declaro a esta persona justo, que yo ya no miro a esta persona como pecador. Ya ponga un sello de Espíritu Santo en su vida diciendo que esto es mío, que ya adopta a esta persona como su hijo, ya comienza a hacer santificación para hacer esta persona más como Cristo diario, preparándolo por el día cuando esté glorificado en el cielo. Si tú eres en control de esto, si tienes que mantener tu salvación, y cada vez que pecas, que ya pierdes tu salvación, eso significa que Él tiene que quitar el Espíritu Santo de esa persona, tiene que romper los papeles de adopción otra vez, tiene que declararte otra vez a un pecador. Y ves cómo es ilógico es lo que pensamos. Yo pensé esto, tantas veces yo pensé que yo estaba solo y mis padres no estaban en la casa, y me sentí como miedo, como algo, tal vez a rapto pasto, y que ya estoy todo dejado aquí en la casa, y estaba llamando gente y cosas así, porque viví en
en peligro toda mi vida porque yo pensé que yo estaba manteniendo mi salvación. Pero cuando me di cuenta que es Cristo, si mantengo el enfoque en Cristo, que Él va a cumplir la buena obra que comenzó en Filipenses 1:6, dice: estoy convencido en esto, que Él que comenzó la tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso es algo hermoso cuando dice: obra por tu salvación, no obra en tu salvación, no por tu salvación. Pero después el versículo dice: y es Espíritu haciendo esta obra en tu vida. Es algo, es un misterio. Es como: estoy trabajando, estoy matando mi pecado, estoy enfocando en Cristo, estoy intentando hacer lo correcto, pero también es Dios haciendo esto en mí. Entonces no puedo tomar el crédito. Es un misterio para un ser humano, pero también es hermoso. Juan 10, 28 hasta 30 dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede sacar de mi mano. En Juan 6, 37 hasta 40 dice todo. Si escuchas estas palabras y meditas en lo que estaba diciendo, lo que Cristo hizo para nosotros, lo que Él hizo para nosotros, ya vas a leer esto diferente. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no lo rechazó, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino de Él que me envió. Y esta es la voluntad de Dios que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo Él reconoce al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué ves ahí? ¿Ves la persona haciendo algo? No, es que todo lo que Dios predestinó viene a mí, y no voy a rechazar ninguno, y no voy a perder ninguno, porque yo voy a hacer cumplir esta obra en su vida. Es algo hermoso cuando miramos esto. Por eso cuando la gente, cuando en Mateo, cuando dice que salga de mí, nunca te conocí, y la persona dijo: yo hice milagros en tu nombre, y hice todas esas cosas, yo era una mujer en la iglesia, yo hice todas esas cosas, pero nunca te conocí. ¿Y qué dijo en Romanos que leímos antes? Los que conocen también predestinó. Y ya ves cómo es todos conectando. Entonces Romanos 8:31 hasta 39 dice: ¿qué diremos fuente de esto? Si Dios es nuestra parte, ¿quién puede estar contra nuestra? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es que murió e incluso resucitó y está en el derecho de Dios y intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o hambre, o indigencia, o peligro, o violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos lleven a muerte, nos traten como ovejas para matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.
Esto es adopción. Esto es adopción de Dios. Y puede ser un negocio en esto. Porque es gracia. Es puro gracia. Entonces, Él recibe la gloria. La salvación es Dios lo planeó. El Hijo lo compró. Espíritu los preservará. Entonces, vamos a orar de esto. Y si tienen preguntas, aquí estamos para orar con ustedes. Si sienten, examinando su vida, que tal vez estabas equivocado, que arrepiente, pone tu fe en Cristo, deja de pensar que es tú haciendo esto, pero al mismo tiempo sabes que vas a producir frutos. Esto es decir que vas a obedecer no porque vas a ganar algo, pero simplemente porque lo amas, porque es hermoso lo que Él hizo para nosotros. Entonces vamos a orar. Dios, gracias por esta noche, por este tiempo juntos y por tu palabra. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por, aunque cuando miro en el espejo, yo veo un fracaso, un pecador que no merece tu gracia. Yo sé mis pensamientos y mis acciones de mi pasado, y yo sé que adelante un Dios santo que merezco el infierno, pero Dios era tan fiel con nosotros, tan bueno con nosotros, y que Cristo era humilde y bajo su trono para rescatarme, para ser mi sustituto, tomar mi lugar de castigo, para reconciliarme con Él. Y oramos por cada persona aquí que escuchen esta palabra, y que ellos sienten una paz, que si están en Cristo, que son hijos de Dios, y que Él va a hacer una obra en su vida, que la lucha de pecado, que no están solos, que somos hermanos de Cristo en la lucha, y tenemos que edificarnos, apoyarnos para que matamos este pecado en nuestra vida, y que somos el templo de Dios, que debemos ser puro, que somos comprados con un precio. Ayúdanos a obedecerte, de hacerte feliz en nuestros pensamientos, acciones y todo lo que seamos. Y tú recibes toda la gloria para siempre, en nombre de Jesús. Amén.